Bueno, pues ahora mismo Paco está pasando el enlace a lo que es el material de hoy. Como la sesión pasada, bueno, lo que hemos hecho ha sido optar por que tengáis todas las fuentes y un poco los conceptos que queremos tratar durante la sesión de hoy, pues a vuestro alcance. Para ello solo tenéis que navegar por el blog, idealmente mientras nosotros lo explicamos, o aventurándoos y volviendo a medida que os interese lo que decimos, o que queráis preguntar cosas, aclararlas. O sea que esto va a diferentes velocidades, ¿no? Podríamos decir. Ah, entonces, la sesión de hoy, si recordáis un poco el programa, decidimos en la segunda parte de las 8 de que se compone el curso atacar un poco todo lo que es conceptos, teorías, experiencias vinculadas al aprendizaje y la educación. Como sabéis, esta experience, donde nosotros, bueno, estamos concentrándonos sobre todo en poner la mirada, es en la ciudad como un entorno de aprendizaje y en todo lo que son experiencias en el entorno urbano con el potencial que tienen para aprender y enseñar. Eso, bueno, como veremos en la sesión de hoy, lo interpretamos de diversas maneras o nos. De alguna manera vamos apoyando en diferentes conceptos para intentar transmitir lo que estamos descubriendo o lo que nos parece pues, que tiene sentido, ¿no? En todo esto. Entonces, bueno, un poco la imagen de arranque de hoy tiene una historia que os cuenta Paco. Bueno, esta mañana he de reconocer que he leído un montón. Es decir, aquí el primero que he aprendido hoy he sido yo y entre las múltiples cosas que encontré fue una cita de Paulo Freire que hablaba de que la escuela realmente no eran los edificios, sino que eran las personas, las relaciones que ocurrían en ese espacio. Y lo tuiteé y un compañero me dijo que en la escuela o en el colegio, en el instituto, también se aprendía jugando a las cartas, es decir, que no solamente se aprendía en clase, sino que se aprendía fuera. Bueno, es José María Echarte, está por el Twitter, ya le pegaré el toque de que lo he utilizado de ejemplo, y Perfecto. bueno, aquí vemos a un grupo de personas jugando a las cartas. Bueno, luego volveremos un poco sobre con qué conecta esa imagen, ¿no? O incluso las teorías que podríamos ver se refieren más a la educación popular y a lo que Freire pues, defendía y aplicaba y practicaba. Y luego, pues dos citas, un poco la estructura que vamos a ir siguiendo es esta, a no ser que en un momento dado nos parezca que hay que saltársela, pero hay también dos citas para arrancar la sesión de hoy, que una conecta un poco también con comentarios que nos habéis hecho, que nos bueno, han ido surgiendo como continuación de la sesión anterior, donde pues está un poco el tema peliagudo de los conceptos y de las etiquetas o las categorías. Bueno, estamos trabajando con lenguaje y con imágenes, que bueno, es otro tipo de lenguaje, es visual, pero no queremos tampoco correr a veces el riesgo de sobreinterpretar las cosas, pero es inevitable, somos los que estamos un poco defendiendo ideas con todo lo que vamos encontrando a nuestro alcance, con todas las palabras que podemos, y allá donde creamos que estamos explicando alguna palabreja rara, vamos a abrir paréntesis. Vamos a intentarlo, si no nos lo recordáis, el chat está para preguntar y el blog también para seguir aclarando cosas, pero bueno, no, a mí en concreto la descubrí, luego a Pablo también le pareció bien que esta cita de A través del espejo y de cómo un poco el que acaba manejando el lenguaje, a veces con el rol de profesor, pero bueno, a veces en otros roles es el que tiene como el poder, ¿no? En este caso lo queremos tener lo menos posible nosotros, pero es inevitable que interpretemos, que bueno, vayamos a veces más deprisa, más despacio, o que puede que hasta utilicemos conceptos que vosotros entendéis de otra manera. Sobre todo en esos casos, vamos a agarrarnos al chat, vamos a meternos un poco en la conversación al máximo que podamos para que vosotros lo que vosotros sabéis también llegue aquí, ¿no? El ejemplo es un comentario que nos llegó un vídeo de Manuel Delgado en Medialab Prado, en el que se ponía a explicar las diferencias entre los espacios comunes, los espacios públicos y los espacios colectivos. El vídeo dura aproximadamente una hora y es muy recomendable. Buscar el comentario en el anterior post y si lo tenéis es un buen contenido para definirlo de la sesión anterior. Sí, desde luego, y bueno, y mucho más allá, o sea, desde luego batalla con todo lo que tenemos ya presupuesto y bueno, el concepto de comunidad, etcétera. Pero bueno, sigamos con el tema de educación, aprendizaje
y lo que os queremos compartir hoy. Bueno, empezamos como el otro día con un vídeo también. Volvemos a empezar. Bueno, hay que componerlo un ratito y ya está. Tampoco esto es una clase de guitarra ni de música. Pero... bueno, escuchémoslo un poco. No estamos acostumbrados a tener la subida y bajada al mismo tiempo hasta... era 1.42. No llegamos, no hace falta. Bueno, que reconozca la canción lo puede chutar primero por Twitter, ¿eh? No es un concurso, pero a ver cómo andáis de vida. Y el que no la sepa. Vale, con eso bueno, yo creo que es suficiente, si no tampoco nos comeremos el tiempo con lo que nos parecía un ejemplo bueno de un par de fenómenos. Por supuesto, la música de fondo, para los que no la hayan reconocido, es un riff de guitarra de Wall, que bueno, ya como tema de Pink Floyd, que trata el tema de la educación contra o de la educación al riesgo incluso de que sea controlada por los profesores y cómo hay que dejar literalmente a los niños libres a veces de la estructura de colegio. Sobre eso volveremos luego. Está siendo pues transmitido en lo que es un fenómeno totalmente consolidado ya en internet de ejemplo de aprendizaje pues de nuestro tiempo, ¿no? O sea, la gente que hoy día aprende a tocar la guitarra tiene en internet y en el vídeo un arma poderosísima para transmitir su conocimiento y para aprender mientras lo transmite. ¿Vale? Los tutoriales, en este caso de alguien que más que enseñarse a sí mismo tocando la guitarra, si os fijáis el plano es casi la guitarra es la protagonista, se cuentan por miles los vídeos que con digamos una aproximación muy natural a la, exacto, Pink Floyd era The Wall, recuerda aquí Paco, con una aproximación muy muy fresca, muy muy libre, muy haciendo lo que realmente quieren hacer y lo que quieren aprender, pues las personas se están enseñando y aprendiendo constantemente a través de, en este caso, de un canal de vídeo pues súper fácil de utilizar. Y bueno, os invito en algún otro ejemplo, hemos puesto un link a este tipo de experiencias, pero como luego iréis viendo, nos referiremos a muchas cosas que tienen que ver con esto, con alguien que enseña de una manera, digamos, radicalmente abierta y despreocupada, y que aprende también así. Bueno, el día de hoy es un paseo a través de teorías y tendencias en torno al aprendizaje. Y como siempre, tenemos los contenidos, la voz y la imagen nuestra en Bayer Alike, salvo aquellos contenidos que citemos. El canal y el Twitter lo tenéis en pantalla. Hashtag UrbanEdu. Para iniciar la sesión, queríamos hablar de que generalmente se plantea desde la educación más tradicional lo que es una aproximación teórica y lo que es una aproximación de la acción de manera diferente. Por ejemplo, voy a excluir un poco Latinoamérica y voy a poner el contexto cultural español. En la universidad probablemente se dé una de las mejores bases teóricas que se pueda dar en nuestro contexto cultural. Lo que ocurre es que se ha desprendido absolutamente lo que es la acción. Y pongo un ejemplo de mi profesión. Generalmente los arquitectos nos mandan a construir y a diseñar piezas, mobiliario, edificios, etcétera. Pero en muy pocas ocasiones, a lo largo de nuestra educación universitaria, tenemos acceso a ello. Generalmente lo hacemos a lo mejor como entes pasivos, yendo a una visita de obra, que es una cosa interesante, o yendo a ver un espacio público y recorrerlo. Pero normalmente no montamos las cosas nosotros.
Y uno podría decir, bueno, es que eso es muy, muy contemporáneo y muy moderno, ¿no? En la, a principios de siglo, en el movimiento moderno, pues de los primeros cursos tenías que montar una silla. De forma que tú no solamente aprendías a dibujar y a diseñar, sino que también te dabas cuenta de que los elementos tangibles, como puede ser un tornillo, una soldadura, el tubo, cómo tienes que mover ese tubo, de manera que al hacer ese objeto, tú también aprendías. Entonces, la mayor parte de los ejemplos que pongamos a lo largo de la sesión de hoy tienden a combinar eso que hemos olvidado, es decir, no solamente hay que aprender de una manera teórica, sino también recuperar las formas de aprender en cuanto a la acción. Y si lo ves bien, tiramos para adelante con conocimiento. Sí, 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 saldrán más ejemplos, así que no hace falta que ponga yo ahora uno. bueno, la estructura que trabajamos el otro día, el primer concepto que también conecta con aquellas sesiones es el del conocimiento libre. Vale, pero ahora buscando un poco más esa significación en el ámbito del aprendizaje, como el conocimiento libre lo que permite es manejarlo y obtener más. O sea, el saber cuando se convierte en algo que es lo más accesible posible y se trabaja de una manera con él para que sea combinable, para que, bueno, igual que avanza la ciencia a través de pasitos, digamos, de preguntas sobre preguntas y sobre pequeñas respuestas a otras preguntas, así es como bueno, entendemos y creemos que hoy día hay que plantear todas las cuestiones de aprendizaje. Cuando tienen que convivir con modelos de negocio, con remuneración, se abren interrogantes como en tantos otros campos, igual que en los temas de cultura, pues en las discográficas o en el cine, estamos viendo constantemente cómo eso en nuestra sociedad se está replanteando, porque sí, porque tiene, digamos, un callejón sin salida en cuanto a mantener los modelos clásicos, pero nos parecía un poco empezar como recuperando ese concepto libre, de conocimiento libre, en el caso del aprendizaje es súper pertinente. Luego ya vamos a concretar cómo tampoco es un tema tan nuevo. Y en los dos ejemplos que poníamos de cómo se están reapropiando hoy día herramientas para enseñar y aprender, digamos que hay uno un poco más parecido al que hemos visto ahora, que es el que está cargando Paco. Sería otro, no hace falta abundar en ese, pero estamos cargando ahí otro tutorial de los que os comentábamos antes. Y en el segundo, lo que se ha dado en considerar un buen ejemplo de cómo una herramienta, como en este caso es la Wikipedia, que ya por como proyecto enciclopédico representa de muchas maneras esa mirada del conocimiento libre, en la reutilización y en apropiarse de alguna manera, ya no la herramienta solo, sino la estructura, el funcionamiento que tiene la Wikipedia para que los bibliotecarios acepten los contenidos y en concreto para que destaquen, digamos, la propia comunidad de bibliotecarios de la Wikipedia de artículos como por muy buenos y los marque con una estrella, ¿no? Como artículo destacado. Hay un ejemplo clásico que es este sobre las figuras de los dictadores en la literatura hispanoamericana, que un profesor de la Universidad de la Columbia Británica decide utilizar como evaluación de su curso. En concreto les dice a los estudiantes: vamos a trabajar toda esta serie de figuras de dictadores y vamos a trabajarlas en la Wikipedia directamente. Y vamos a ver cuántas de ellas, después de nuestro trabajo o mientras hacemos nuestro trabajo, se van destacando como artículos destacados por su calidad. O sea, la comunidad, digamos, colaborando en certificar que ese aprendizaje y ese trabajo práctico, no lo olvidemos, sobre todo porque se está produciendo algo a medida que se aprende, es bueno, tiene una calidad y por lo tanto es evaluable, ¿no? Eso sería un poco un ejemplo clásico, o no clásico, si se puede decir clásico con lo rápido que van las cosas, pero desde luego muy citado en cuanto a ejemplo de conocimiento libre. Pues vamos a los espacios de educación popular, como espacios para la autoformación y el diálogo. Una de las referencias que encontré esta mañana y que me parecía interesante citar es que ocurre en aquellos lugares donde el Estado o las instituciones,
sean privadas o públicas, tienen dificultad para transmitir, digamos, este conocimiento más, ¿cómo puedo decirlo? Cuando estás instruyendo, es decir, hay una teoría que dice que las escuelas realmente educan y eso conlleva una instrucción, es decir, tener un horario, por ejemplo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde en una escuela significa que te están instruyendo para que cuando tú vayas al trabajo de mayor estés de 8 a 15 horas. Recuerdo un artículo esta semana que era como los payeses cuando iban a trabajar, lo que pasa es que no lo he buscado. En las industrias no les preocupaba el volumen de trabajo, no les preocupaba el número de horas, les preocupaba que tenían que entrar a una hora fija independientemente de la hora que saliese el sol. Entonces, ¿cómo adaptarse a eso, ¿no? ¿Cómo adaptarse a eso? Entonces, en países como Brasil, con estrategias como el teatro del oprimido, que pondremos un enlace enriquecido más tarde, pues era cómo, digamos, que disolver esta estructura vertical de instrucción en la que la escuela se convierte en un dispositivo que lo que hace es reflejar un status quo y no avanzar socialmente ni avanzar culturalmente, con unas pequeñas reglas, tipo el profesor tiene que tener el mismo, no puede estar encima de un estrado, tiene que estar abajo, el carácter tiene que ser dialogante, el profesor tiene que meterse en el mundo de los estudiantes para entenderlos y así facilitarle la comprensión. No es un vertido de conocimiento hacia los estudiantes, sino que es una construcción de relaciones de conocimiento. Y ya me paro porque si no me empiezo a meter en los siguientes puntos. Vale, no, eso, bueno, si entramos, hacemos el scroll y listo, pero sí que un poco conecta con ese diálogo que tiene que haber. Si no existe, si de alguna manera solo será instrucción, está faltando, digamos, una pieza fundamental para que el individuo, el que está experimentando esa transmisión de conocimiento, lo pueda hacer adaptado a su realidad, lo pueda hacer consciente de su problemática e incluso de la solución que le va a dar utilizando ese conocimiento como herramienta. Si de alguna manera eso no lo podemos replicar, ahora Paco pone una imagen de un espacio, me parece que también tiene sentido aplicar en este caso cuando hay personas que pueden acceder a la tecnología y en la proximidad que tienen físicamente entre ellas ya hay un componente, un potencial educativo enorme al margen de la instrucción. La ayuda al que tengas cerca de ti cuando pregunte o el estar cerca de una persona a la que en un momento dado le puedes echar un cable. Y creo que todos tendremos, nos vendrán a la cabeza ejemplos donde hemos ayudado a alguien a desde arrancar un ordenador hasta utilizar un programa concreto. Cambia mucho el leerlo en un libro o que alguien te lo explique desde unidireccionalmente o desde una posición de poder o de profesor a como iguales compartir la duda y compartir las soluciones que más o menos vamos descubriendo. Por ejemplo, para no caer en lo que dijimos, nos encantaría que al final lo que es las clases fueran esto. Es decir, nosotros aspiramos a que eso ocurra, sabemos que es muy complicado y que estaremos en beta permanente, como nombramos la sesión anterior, pero nos encantaría que no solo nosotros enseñásemos, sino que también aprendiésemos. Por ejemplo, Sergio creo que fue el que puso la semana pasada, o ahora mismo, acaba de poner un enlace que apunta a Augusto Boal con el tema del teatro del oprimido, ¿no? Teatro del oprimido. Luego pondremos un enlace también, que es, bueno, si es el de Cemos, es a su hijo, ¿no? Sí, que el hijo vino a dar el taller. Y está bien porque su mirada es un poco, en un contexto nuevo, ¿no? En una trayectoria ya consolidada de toda la experiencia del teatro del oprimido. Así que vamos, todos estos enlaces, aparte los queremos incorporar, hacemos una segunda versión siempre de lo que estáis viendo ahora en el blog para enriquecerlo con lo que nos vais pasando. Pero si quieres, Sergio, aprovechar a comentar algo para el tema de Augusto Boal, también esas líneas del chat las estamos mirando siempre en paralelo a lo que decimos, ¿okay?
Siguiendo con el tema, porque la conexión es total, el tema de la sociedad desescolarizada, como lo plantea Iván Illich, también nos parecía muy pertinente, porque no solo refleja un poco el problema de la industrialización de los modelos de enseñar que hay en las instituciones educativas, es decir, cómo se está replicando el modelo de producción industrial, dando, digamos, la misma medida y la misma instrucción en serie y de manera repetida y escalándolo como en un momento solo podía, en un momento dado alguien pensó que solo podía ser así. Luego veremos algún ejemplo de que no tenía por qué ser así, o hay ejemplos de que no tenía por qué ser solo así. Pues esa producción en serie de conocimiento o de enseñanza tiene soluciones o se plantean soluciones que tienen más que ver con precisamente con eso, con el diálogo, con tejer un poco relaciones y facilitar las circunstancias, sobre todo, para que las relaciones sean ricas en conocimiento y en aprendizaje. Entonces, tenéis un enlace que no es ni mucho menos a todo lo que se puede indagar en ese tema y en el libro de la sociedad desescolarizada, pero un ejemplo para el que os enlazamos como, digamos, más clásico, es el link este de aquí, sería el del método Montessori, incluso anterior al libro de la sociedad desescolarizada, donde se plantean, ¿no?, a través de María Montessori toda una serie de trabajos basados en darse cuenta de que los humanos, para aprender, necesitamos libertad, necesitamos manipular las cosas, que es como una alternativa a la educación, digamos, reglada, formal, que se da desde los 3 años o incluso antes a los chavales. Se plantea mucho más en rincones de descubrimiento, se plantea mucho más la emotividad, se plantea mucho más que de alguna manera el sujeto del aprendizaje, en este caso los niños, que era lo que estaba más orientado el método Montessori, sigue orientado. Había, en Barcelona, por ejemplo, hay un par de escuelas que siguen ese método, porque como tal es un método, pues a dar mucha más libertad para el autodescubrimiento, que al fin y al cabo es lo que estamos planteando, una de los componentes básicos del aprendizaje a los chavales, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Y ahora aquí podemos saltar a otro ejemplo. No vamos a ver todo el vídeo, podríamos haber a lo mejor puesto una imagen, pero recomendamos verlo si no conocéis el experimento del agujero en el muro, ¿no? Y está bien que sea en un muro, pero empezar con lo de Word. ¿Yo sigo? ¿Cómo tú? Vale, me quedo yo esta parte, le cierro yo este bloque muy, muy rápidamente. O sea, ¿qué pasa cuando, en este caso, en otro rincón del mundo, en la India, pues un equipo de investigadores en lo que son procesos de aprendizaje deciden dejar un dispositivo como es un ordenador en un espacio público totalmente al alcance de, en este caso, de los habitantes pues de una serie de zonas deprimidas de cerca de Bombay, creo que era, y cuando los chavales se acercan a ese ordenador no hay absolutamente nadie para instruirlos. O sea, lo único que dejan es una cámara oculta, para entendernos, mirando a través de un agujero en un muro, ahí un poco el nombre de la experiencia, y descubren cómo los chavales, pues con una máquina, un artefacto al que no habían tenido acceso nunca antes, son capaces de instruirse para su utilización, y acaban haciéndolo pues adquiriendo todas las habilidades necesarias, o la mayoría de las necesarias para hacerlo funcionar. Entonces, es un ejemplo muy reciente, pero que nos parece que en ese concepto un poco de aprender sin la escuela de fondo, sobre todo en esas edades, tiene un montón de derivadas interesantes. Un minuto así. Yo creo que mitad. Es que va poniendo imágenes y ahora no saldrán, tampoco podremos hacer nada más que debo haber pillado a su gata Mitra, nada más que exacto, ha dado la mala suerte porque lo suele explicar con los vídeos detrás, su gata Mitra, y está explicando la experiencia en TED, y bueno, esas conferencias son muy visuales, pero ahora no hemos cogido ninguna imagen. Podéis recuperarlo luego para no perder un poco el ritmo, pero lo podéis visualizar, ¿no?, un poco con lo que explico. Al final, ya tenemos que buscar un más adelante saldrá, pero tampoco perdería tiempo en esos. Un poco la explicación era esa. O sea, ¿qué pasa cuando dejas? Y lanzo la pregunta también ahí, porque si alguno conoce el caso o conoce similares, pues los añadimos
un poco a la experiencia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los chavales se quedan delante del ordenador solos? Bueno, si hay más chavales, y eso yo creo que hay que tomar nota de esa circunstancia, o sea, si no están solos realmente, sino que están entre iguales, son capaces como grupo de adquirir colaborativamente un poco y ayudándose mutuamente todas las destrezas necesarias. Un poco por recuperar y subir un poco, haciendo de scroll un poco el pasado, era recuperar esta imagen. Es decir, ¿cuántas personas adultas y formadas asomarían la nariz a una alcantarilla? Nos referimos un poco a eso, es decir, hay reglas que están totalmente instituidas en la sociedad que por inercia, simplemente porque envejecemos, porque hay que reconocerlo, porque envejecemos, asumimos completamente. Claro, a donde estamos echando la mirada es hacia los niños, hacia aquellas personas que tienen un componente de desarrollar, digamos, esta teoría educativa que se ha intentado aplicar con Bolonia y se ha hecho institucionalmente tan mal, valga la crítica desde aquí, de desarrollar las competencias y habilidades. Es decir, si tú a un niño lo enfrentas a determinadas situaciones sin que tengan por qué conocer el resultado, probablemente lo que obtenga sea muy diferente de las personas que ya estamos formadas, por utilizar la palabra. Es decir, hay que distinguir entre lo que es educación y lo que es aprendizaje. Nosotros lo que estamos intentando poner el foco es critiquemos positivamente la educación, pero centrémonos sobre todo en el aprendizaje. Y por volver al ejemplo de los niños, vamos con el constructivismo, que lo que tiende a hacer es aquello que hablábamos del leitmotiv de arriba, de pensar y hacer exactamente de la misma, con el mismo planteamiento. Es decir, todos recordamos los legos con las instrucciones que venían y estaba absolutamente definido el objeto y había que instrumentalmente seguir esas instrucciones. ¿Qué ocurre cuando los legos tienen partes móviles? ¿Es posible montarlo de diferente manera? ¿Cómo es ese aprendizaje? ¿No es cerrado? No, exacto, es orientado un poco a producir ese artefacto, ¿no? Y solo decir una cosa, bueno, hay una pequeña errata porque los términos son muy similares y eso es culpa mía porque lo vimos en un comentario que me hiciste esta mañana y luego no lo he puesto. Más que constructivismo, que está relacionado, estamos hablando de construccionismo, cierto. ¿Ok? El constructivismo tiene más que ver con teorías de aprendizaje y un poco de orden más, digamos, profundizando en aspectos psicológicos, pues autores como Piaget, y una derivada más reciente en la que pues Siemens y otros expertos, otros teóricos, intentan llevar eso a ejemplos de aprendizaje actuales, el construccionismo, ¿vale? Tendría que ver con lo que estamos intentando transmitir aquí, que es ese aprender haciendo, aprender, digamos, de alguna manera con las manos en la masa a la hora de resolver un problema, de construir algo, de tener ese artefacto que te vincula, digamos, cognitivamente con el aprendizaje, ¿vale? Lo arreglaremos luego en el post, pero ese matiz es importante, ¿vale? Porque nosotros, más que constructivismo, donde se podría profundizar también mucho, pero no nos parecía más interesante pues esa derivada que es el constructivismo. Construccionismo. ¿Qué he dicho? ¿Constructivismo otra vez? Vale, pues debe de haber un disléxico ahí. Que, a ver, es divertido porque dijimos, no tenemos que caer en poner constructivismo porque nos podemos ir por la derivada décima de todas las teorías, pero por centrarlo en el ejemplo. El construccionismo, creo que era. Sí. Lo que tiende es a premiar, digamos, que el conocimiento se construye a base de relaciones. Es decir, si nosotros tenemos, y por eso hemos utilizado el ejemplo de los legos, si nosotros tenemos una serie de piezas, si tenemos una instrucción, como la que contaba de cómo montarlo, ese es lineal, es decir, yo aprendo a montar una cosa y ya está. Claro, ¿qué ocurre cuando las diferentes piezas se comportan de distinta manera? Esto puede ser en los legos clásicos, es decir, los que son de pequeñas piezas o los que estamos viendo en la imagen que tienen otro tipo de dispositivos para que sea más atractivo hoy en día. Pues uno monta cosas que realmente no estaban en las instrucciones. Exacto. De forma que
probablemente el aprendizaje que tengas sobre ese montaje sea, a ver cómo era el ejemplo que decía, no estamos rellenando, sino que siempre estamos aumentando. Es decir, no es que yo tenga un recipiente que es mi cerebro en el que yo puedo meter las cosas y una vez llegue a determinado tope ahí se acabó, sino que individualmente y socialmente siempre tenemos esa frontera de ir aumentando el conocimiento. Si yo hago hago un proyecto con Enric, es probable que acabe aprendiendo más de lo que sabía antes. Entonces, generalmente y socialmente está aceptado que es como si fueran compartimentos estancos, porque así nos instruyeron en la escuela. Es decir, matemáticas tenía 10 lecciones, pero ¿por qué 10 lecciones? Es decir, no cabe más allá. Sí, no, yo creo que de alguna manera tampoco está en las antípodas de lo que instituciones, ahora nos apuntaba Indurain, la de la Institución Libre de Esperanza, de Enseñanza en Madrid, pero también en muchos centros de secundaria, con las líneas que tienen abiertas, y de primaria incluso, pues se premia o se busca ese trabajo en grupo y de alguna manera evaluar el fruto del trabajo conjunto entre participantes. O sea, no queremos ponernos en la posición de catalogar toda la enseñanza formal, actual, en un extremo del paradigma, pero sí que el hecho de que haya que materializar algo, ¿no? Hoy día se está llevando pues a extremos muy interesantes o a prácticas muy interesantes. Aquí está puesto un poco el que sería pues un proyecto muy vinculado a este aprender haciendo con el construccionismo, que es el de la Lego League, en lo que es un poco la invitación a que los chavales trabajen en equipo, aunque luego compiten en entre comillas, competiciones entre robots o peleas entre robots, se podría decir, aunque no luchan técnicamente, pero tienen que ver cuál es el mejor. En la construcción de robots, donde hay que tener unas nociones mínimas de programación, de diseño, de ingeniería, hasta cierto sentido, para resolver problemas concretos, ¿vale? Eso es un ejemplo muy de robótica, que en el caso del Arduino también se está trabajando, pues llevada un poco a hacer aprender durante el camino de construir algo. El otro enlace que hemos puesto, que ya es saltando un poco a Nueva York, a Estados Unidos, de lo que os hablaba antes del Lego, de las competiciones de Lego, aquí en nuestro país se producen, de hecho creo que aquí 3 o 4 días es la final en Bilbao, o sea, hay equipos de muchos colegios compitiendo, y aquí encontraréis en este artículo, que es muy largo, entonces lo resumo más rápidamente, pues experiencias un poco donde más que la competición se busca a través de la colaboración que los chavales conozcan su entorno, buscando un poco construir bases de datos, ¿vale? En concreto, una muy interesante era una serie de sensores, hecho en este caso con Arduino, participaban los chavales también en la construcción, pero sobre todo en moverse por la ciudad de Nueva York, dando de alta todo lo que eran señales un poco de contaminación acústica, o de contaminación, digamos, química, con una serie de sensores que estaban hechos en esos dispositivos muy, bueno, muy, muy artesanales, ¿de acuerdo? ¿Qué artefacto tienes ahí? Pues uno que es físico, pero luego tienes uno conceptual, como es esa indexación o esa base de datos sobre cómo tu entorno está siendo, entre comillas, contaminado, y lo estás descubriendo pues activando una serie de destrezas de trabajo en equipo y de coordinación. O sea, me parecen dos ejemplos muy, muy clarificadores para mí, no son. Por desvelar un poco cuál es la aproximación, y esto de Urban Edu, espacio para el aprendizaje en la ciudad, lo que estamos haciendo en la reflexión es que a lo mejor para resolver temas de la ciudad tenemos que tener estrategias diferentes, muy parecidas, tanto a la sesión anterior como era el tema de la cultura de red, de internet y qué se generaba y el conocimiento compartido y la beta permanente y tal, pero también tomando referentes como son temas de aprendizaje como los que estamos tocando, de forma que cuando queramos hacer un grupo no tengamos por qué aceptar directamente la instrucción, es decir, por qué el arquitecto siempre está por encima del resto, es decir, debería ponerse, y pongo al arquitecto por ponerme como ejemplo, debería ponerse a la misma altura que el resto de la comunidad o que el resto de los vecinos o que el resto de los colectivos.
Y claro, sin tocar y sin aprender todos estos temas, arquitecto, urbanista, geógrafo, perteneciente a instituciones, es decir, estoy hablando de los teóricos expertos que siempre se citan en temas de ciudad, ¿no? Alcaldes, concejales, todo, o sea. Claro, todo lo de ¿Qué estamos pretendiendo con esto? Pues que se toquen otras ramas de conocimiento para que los procesos de ciudad sean mucho más deliberativos. Exacto, sí, sí. Es que el componente de aprendizaje no lo planteamos por capricho, no hacemos ese eje alrededor de lo que creemos que hoy día es planteable porque sí. El concepto un poco de prototipado sobre el que el otro día soltamos una pincelada y es una sesión específica de las 8 que tenemos. Implica que sepas buscar en las virtudes de un proyecto que en momentos puntuales, en aspectos de su planteamiento, se abra, sea permeable a este tipo de filosofías, porque entonces, digamos, el valor se percibe pues por más personas y puede de alguna manera suponer hasta, si me apuráis, una ventaja competitiva frente a otros que vengan de pues eso, un paradigma más cerrado. Ahí un poco los proyectos que yo recuerdo, pues esta semana tenéis que enviar, por cierto, a algunos de los matriculados todavía no nos los habéis hecho llegar, pues os invitamos a que busquen estas complicidades, ¿de acuerdo? Por incidir en los que están tutorizados, Francesco, que está ahora mismo detrás de Urban Social Design, os ha enviado un correo electrónico que tenéis que contestar para asistir a las tutorías y dar un apunte, es decir, las tutorías son sesiones de intercambio presenciales, pero no es todo el trabajo que tienen que hacer los tutorizados, sino presenciales sincrónicas. Presenciales sincrónicas, sí, efectivamente. Hay que hacer un trabajo previo y probablemente nosotros demos indicaciones de cómo nos gustaría que se empezaran, tal y como lo estamos haciendo ahora mismo en la sesión, a afrontar el trabajo, a lo que es una ficha para entender nosotros a qué nos vamos a aproximar, etc. ¿Seguimos con recursos educativos abiertos? ¿Nos quedan sí. 5 minutos? Sí, sí, que no nos pasamos otro día. A ver, ¿son recursos educativos abiertos? Y dos más. Ok. Y quedarán dos más. Vale, muy, muy brevemente, porque este incide más con el primer tema que abordamos, que era el del conocimiento libre. Lo que pasa es que técnicamente el recurso educativo abierto es algo que bueno, tiene relativa novedad en el ámbito de pues académico y de la educación formal, cuando toda una serie de instituciones, empezando por el MIT y algunas universidades de prestigio, interpretan pues todo este cambio que estamos experimentando en la propiedad intelectual de los contenidos y específicamente los educativos, como algo que abierto y dándole la máxima accesibilidad no es incompatible con tener, digamos, una actividad pues de enseñanza paralela, donde hay pues una relación directa, alumno-profesor, etcétera. Pero el código fuente un poco de lo que tú estás instruyendo es un elemento que expuesto públicamente, reutilizado y reaprovechado por otras personas, solo hace que otorgarle más valor y en el mejor de los casos calidad, o sea, se lo revisa, se obtiene más feedback. Es la estrategia reina un poco de lo que se ha denominado pues sociedad del conocimiento, ¿no? Pues, cuanto más socializas algo, más lo puedes enriquecer. Entonces, los ejemplos, si bajas un poco, aquí estamos viendo una fotografía del Pop Cruising, de un poco del intercambio de libros urbano. Me parece que es un recurso educativo abierto en toda regla y en este caso físico y en clave urbana. Tenéis un enlace a la página del Open Courseware del MIT. Hay muchas más. Podría haber puesto la del consorcio que lo utiliza. Perdón, la del consorcio que los agrupa con diferentes universidades. Y, bueno, no me entretendré. Hay otro ejemplo también que tenéis ahí enlazado de una experiencia más reciente que en mi caso he estado trabajando para aprovechar una herramienta muy, muy interesante que hizo alguien de la Universidad de Barcelona para, a través de los mapas de Google, poder representar tipografías y que en un contexto de aula pues funciona también muy bien para pues, el descubrimiento un poco de contextos urbanos, para descubrir incluso la sensibilidad artística de, pues eso, de formas del mundo, etc. Y es el segundo enlace que tenéis. Pero saltamos... Aquí está. Aquí está, ¿de acuerdo?
de alguna manera, todo esto que estamos poniendo como enlaces secundarios, pues bueno, lo podemos ir enriqueciendo y os invito a poner más ejemplos si los tenéis con el canal abierto en el chat, ¿vale? Vamos a ir insistiendo de vez en cuando. Saltamos. Vamos al penúltimo de los que queríamos ver hoy, así daremos tiempo para preguntas. Yo, como amateur de esto, digamos que adelanté del construccionismo parte del conectivismo. Es decir, aquello de... Y voy a irme a otro plano. Normalmente uno entiende que solo las personas y a lo mejor los animales puede uno aprender. Pero resulta que desde que utilizamos la tecnología en los últimos 20 años, estamos modificando nuestra cultura y nuestra forma de trabajar, de hacer, de relacionarnos. Entonces, aquello que yo hablaba del construccionismo, perdón, que se me ha escapado la palabra equivalente en arquitectura, llevado al conectivismo es el saber se encuentra en las relaciones entre nodos. Es decir, habíamos hablado de que era un campo en el que no hay una definición concreta, es decir, no hay un límite, pero ¿cómo podemos modelar eso? ¿Cómo podemos prototiparlo? Entonces, si nos ponemos a analizar tanto los objetos como las personas o como los animales como nodos de una red, nos damos cuenta de que la manera de codificar esa red es a través de las relaciones en esos nodos. Entonces, los intercambios son los relevantes. Es decir, no es que el nodo X sepa tal cosa, sino que cuando uno produce ese intercambio, libera el conocimiento, tiene que ver con el punto anterior, y lo que está haciendo es incrementar, digamos, de nuevo ese campo de conocimiento social e individual, porque cuantas más relaciones yo tengo, más inputs también tengo, es decir, cuantas más salidas tenga, más entradas de información tengo, y por lo tanto, al intentar manejar todo eso, aumento mi conocimiento. Exacto, yo, eso es justamente lo que tú dices, solo destacar un poco que el hecho de tenerse que mover para estar entre esos nodos, esa es la acción de alguna manera significativa. No es la de memorizar, ¿vale? Un poco lo que esta aproximación pues, de conexión al aprendizaje y al conocimiento tiene de relevante es que la memoria, y cada vez lo vemos más hoy día, reside en determinados lugares, y nuestra habilidad para movernos entre esos nodos de memoria o esos nodos de información es lo que en un momento dado podíamos considerar que tiene de más virtud, de más interés en todo lo que hacemos. Los ejemplos que os hemos puesto, bueno, los links, hay uno que compara un poco el conectivismo con otras teorías de aprendizaje, pero hay dos ejemplos que creo que lo explican bien, o sea, se visualiza bien en ellos, ¿vale? Vuelven a ser ejemplos como en la sesión anterior, lo intentamos llevar al ámbito de lo físico los conceptos que trabajamos. Uno es el asunto, un poco el asunto de los barcamps, sobre eso volveremos en otra sesión de formatos de participación, pero lo adelantamos ya. ¿El que tengo aquí a la izquierda es experto? He organizado alguno, he participado en muchos, y siempre me ha dado la impresión de que eran organismos vivos, eran lugares donde te dejabas llevar por intuiciones, por conocer a personas o ver títulos de sesiones. Un barcamp en esencia, ya, insisto, ahondaremos más en ello, pero es un programa de conferencia abierto hasta el extremo de que puedes llegar ahí y está en blanco la matriz de las horas y de las sesiones que se van a dar. Cuando se construye eso y uno va viendo un poco la relación entre temas, se están montando ya itinerarios de cosas que tienen en común. Cuando se participa en ese tipo de sesiones, se está conectando con todo esto que decimos. La siguiente sería un poco ya saliendo del espacio. Esto es un ejemplo que pude conocer de primera mano hace poco con los impulsores de algo que empezó como un programa de televisión donde los jóvenes podían entrevistar a aquellas figuras un poco que para ellos les inspiraban o les parecían de mérito, un escalador, un surfer, un CEO, un directivo de una empresa importante, con un perfil joven, un músico, todas aquellas personas que les inspiraban en lo que era su cultura juvenil, llegar hasta ellos, en este caso con un autobús que tenía todo el material multimedia necesario para poderles entrevistar, hacer la entrevista, es decir, diseñarla, ¿qué le vas a preguntar a esa persona?
que esa inspiración de cómo ha organizado su, o qué le ha llevado a ser una persona de éxito, entre comillas, o por lo menos para el que le entrevista, es todo ese sistema, un poco de ir a buscar, entrevistar, aprender, devolver a la red esa experiencia, es conectivismo en estado puro, o sea, es hasta el extremo de que, bueno, se vehicula pues de carretera en carretera. Vamos a abrir el turno de preguntas, vayan bueno, pudiéndolas hacer y, vale, y okay. Terminamos con Edupan mientras las lanzáis, ¿no? Mientras ya lanzáis alguna, me parece. Y Francesco las gestiona. Edupan, bueno, este es como el paso último y definitivo. El hazlo tú mismo, artesanía del aprendizaje, tal y como dice el subtítulo. Prácticamente me voy a ir al ejemplo que conozco de primera mano, que es en el Instituto Antonio Domínguez Ortiz de Sevilla. Se hizo un banco común de conocimiento por parte de Platonic en el marco del festival SEMOS 98. Tuve la suerte de asistir a uno de los momentos bastante curiosos, como era la presentación al consejo del instituto de qué se iba a hacer. Y evidentemente imaginaros un consejo de profesores en el que de repente Olivier de Platonic, junto con el director, plantea que durante una semana los estudiantes van a llevar conocimiento al instituto y lo van a sacar de él. Entonces hubieron como dos acciones. El primero fue el intercambio, es decir, prácticamente pongo la web directamente. El que chicos del instituto enseñaran a parte del personal del instituto, porque no solamente eran profesores, sino que era absolutamente horizontal. Tú proponías qué querías enseñar, si necesitabas aprender algo también lo solicitabas. Un poco hablamos la semana pasada. Sí, es el mercado, en rigor es un mercado, ¿no? Pero llevado ya al caso en el que la metodología contaba con unos líderes que eran unos dinamizadores, parte del estudiantado, y entonces tenían que gestionar toda la complejidad de un centro. Es decir, esos estudiantes aprendían realmente a estar en el papel del otro, el papel de aquellos profesores que les daban clase, y los profesores de repente se veían en el papel del estudiante, ¿no? Es decir, que un estudiante te explique cómo se desmonta una moto para arreglarle el carburador y que de repente aquello que te cuesta un dineral en un taller te lo haga un chaval delante tuyo, 15 años, o que simplemente salgan al barrio y le muestren a todo el barrio que han aprendido, que quieren intercambiar, que cómo se tocan las palmas, cómo se baila, es decir, cosas que teóricamente no están valoradas en la calle socialmente como un conocimiento, digamos, válido o súper potente, que se vieran reflejados y que ellos obtuvieran ese premio, pues es, vamos, yo os invito a ver el enlace. Bueno, todo lo que fue un poco el simposio de educación expandida, hemos repasado temas que están, bueno, ahí súper reflejados y donde desde luego se puede profundizar mucho más. Quedan 10 minutos, vamos directos a preguntas porque a lo mejor Francesco nos puedes ayudar a ordenarlas, pero he visto que iban saliendo cosas por el chat y así podemos garantizar que no se quede ninguna sin que lo hablemos todos. O sea, si queréis, a medida que nosotros demos nuestra respuesta, el resto podéis hacerlo también por ahí. Así que vamos a ir leyendo. A ver qué nos contáis o qué nos dice Francesco que habéis contado. Ahí está Paco respondiendo por chat. Yo voy haciendo scroll a ver si puedo, mientras tanto, pillar alguna. Y este vacío, así de tiempo. Vale, Sergio preguntaba cómo se trataría en construccionismo la construcción de algo que no es material. Por ejemplo, la memoria. Pregunta para luego. Ok. Bueno, los dos ejemplos que poníamos, uno no es material en sí, era esa exploración de un barrio como era el del Bronx, con todos los chavales armados con unos sensores para detectar los índices de contaminación y de alguna manera construir una base de datos y un mapa de eso. Ahí está un poco el artefacto, ahí está, digamos, el construccionismo aplicado a la creación de algo que es pues digital, digamos que no es físicamente en rigor.
hoy día yo creo que eso ofrece muchas oportunidades, pero también riesgos de que no te des cuenta de qué límite estás trabajando en tanto que la remezcla a veces para poner un poco a grano, o sea, cuando te dedicas solo a copiar y enganchar, estás jugando con el límite de lo que es la remezcla. Si tú le estás pidiendo a alguien que haga un post o haga una serie de fotografías o haga una pequeña parte de un programa, programe algo, un pequeño script, para mí eso es un producto igual de válido que construir un robot, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que son ejemplos de construir de manera digital, pero claro, tiene que medirse hasta qué punto hay un tanto por ciento ahí de originalidad en la producción, ¿vale? En realidad, y voy a hablar como arquitecto y como haber repasado los conceptos de este fin de semana y más intensamente esta mañana para poder dar la charla, el construccionismo viene de que tú montas tu mundo, es decir, no es un mundo que viene dado por la teología o no es una estructura social que es fija e inmanente y no mueve con el paso del tiempo. Lo que viene a decir filosóficamente todo esto es que uno va construyendo sus mundos y evidentemente no los construye solo, ¿vale? Es decir, la palabra construcción como si tuviésemos que hacer algo material, sino que uno puede construir el mundo que, entendiendo el mundo como la construcción de relaciones entre unos y otros, los valores que nos identifican, aquello que es simbólico o no, es decir, abstraer un poco la palabra de lo que es material. Creo que es adecuado hacer. De todas maneras, en los enlaces de Wikipedia que hemos puesto, viene explicado FETEN, o sea, viene con una introducción, viene bastante... Sobre todo el enlace a la tabla de conectivismo, pero eso será un poco para los que tengáis más ganas de rascar en ese ejercicio comparativo entre conectivismo, constructivismo y construccionismo, etc. Luego pasaba a otro ejemplo que era, yo no lo conozco y no sé si te suena a ti, de construccionismo un poco aplicado a la colaboración con Pony, con Loreac Mendian. Estoy ganando. Vale. Y si quieres comentarlo más por el chat y J. Indurain. Pues mira, no... Que también está un poco la referencia, eso sí que lo hemos comentado, a la institución libre de enseñanza. Hay todo un corpus de experiencia pues en nuestro país, pues incluso antes de la guerra civil, en Italia a través de Montessori, en Brasil pues con lo que hemos comentado antes de Paulo Freire, todo incluso en el ámbito un poco de a lo mejor de a veces miradas más anarquistas, pero en todo lo que es dotar al individuo de autonomía para el aprendizaje, que es una fuente constante de inspiración para cosas que hoy nos parecen a lo mejor muy nuevas y no lo son tanto. Entonces yo pondré si te parece también ese enlace y a lo mejor alguno más que he mencionado ahora para tener un poco más claro que todo lo que estamos comentando, vamos, mucho menos es invento ahora de hace dos días, sino que es casi paralelo a toda la industrialización de la enseñanza que comentábamos antes. Es una reacción a eso, de hecho. Aquí tenemos el post que ha pasado Imaginoteca, que también incorporamos. Poco unos diagramas, voy a acercar más el zoom. Vale, claro, se ve un poco más el conexionismo, ¿no? El conectivismo. ¿Perdón? Aquí en italiano es conexionismo, pero el conectivismo versus el cognitivismo, ¿no? La linearidad versus la no linearidad. No, está muy bien, muy gráfico. Y bueno, el otro enlace que nos pasaban era, perdonadme, pero Fundación Giner. Ok, y aparte ya nos dice Francesco que las podemos poner, que son imágenes suyas, o sea, que están licenciadas. Vale, son marcas de ropa, los de Loreac Mendian, de camisetas. Y la unión entre ellos genera nuevos productos. Vale, o sea que está un poco aquí el elemento combinatorio, ¿no? La posibilidad de que con diferentes módulos construyas algo nuevo. Que vamos,
completamente de acuerdo. Y no sé si aquí sería un poco una manera de también considerar, porque no lo he mencionado antes, pero los recursos educativos abiertos, esa posibilidad para remezclar las cosas, depende de un factor crucial, que eso lo trabaja mucho Manovic, Lev Manovic, en el lenguaje de los nuevos medios, que es la modularidad. Es una característica básica de todo lo que estamos manejando digitalmente hoy día, pero que se traslada a lo físico, pues, yo creo que con un ejemplo como este de Loreac Median, por lo que parece muy claramente, ¿no? Que es, cuanto más modularizas algo, cuanto más lo eres capaz de hacer fragmentos que tengan significado por sí mismos, más fácil los puedes recombinar luego, más fácilmente. Entonces, eso es parte de los buenos materiales o de los buenos recursos educativos abiertos, porque ya en su propio diseño está la capacidad para recombinarlos, ¿no? Y aquí tenemos el último link que nos compartía y que nos compartía J. Indurain, la institución libre de enseñanza. El modelo pedagógico es el enlace que nos ha pasado y evidentemente sí tiene que ver todo esto que estamos hablando. A mí me resulta curioso y un poco por colofón es decir que yo siempre había estado metido dentro de estos temas, pero nunca había, digamos, estructurado. ¿Te habías dado cuenta todo hasta qué punto podía tener conexión con alguna de estas teorías? Exactamente, es decir, trabajar trabajo así, lo digo por lo de aprender haciendo, uh-huh. Y hacer talleres habitualmente me los han dado así, y por supuesto yo los he compartido de la misma forma, pero no había tenido este atalaje teórico. Bueno, nosotros somos los chicos de la guitarra ahora mismo, o sea, el primer vídeo que hemos puesto, a mí me da la impresión de que cuando te obligas a enseñar algo tienes que tener una acción previa de mapeo, de comprensión y de revisión muchas veces, o a veces no, a veces te llegan esas cosas nuevas. A mí también me ha pasado con la sesión de hoy, la del otro día, y espero que me siga pasando con todas. Y de alguna manera eso tiene mucho que ver con parte de lo que hemos dicho, bueno, con casi todo lo que hemos dicho hoy, yo creo. O sea, de alguna manera, en los trabajos que vosotros estáis ahora mismo preparando, estaría muy chulo ver eso, ¿no? Que estáis tomando la alternativa vosotros, tomáis la voz y eso os obliga a sentiros seguros de una serie de cosas. Y a partir de ahí nosotros cambiamos un poco el rol. Somos los que os vamos a dar el feedback, igual que nos lo estáis dando a nosotros, para que eso, bueno, se mejore, ¿no? Para que eso todavía tenga más valor. ¿Qué más tenemos por el chat? Yo creo que son las... Modularización y recombinación, correcto, por ahí va. Y nada es casualidad, exacto. Y serendipia, como dicen los yanquis, y por aquí llamaríamos azar y nos quedamos más anchos todavía. ¿Tienes el enlace del vídeo que queríamos poner al final? Sí, es muy importante este vídeo. Y lo ponemos un poco, no lo tengo, pero mientras comentas tú lo último que nos dice Francesco. Sí, queremos, por terminar, que ya estamos un poco sobre la hora, decir que tenemos la versión mejorada del kit de Urban Experience, que Francesco, que está detrás de Urban Social Design, de la identidad, pues ha subido esta mañana y está mejorado, retocado algunas erratas, etcétera. O sea que puedes descargarlo de nuevo. El tema de las tutorías, que ya lo hemos comentado, y que Francesco por el chat nos ha dicho que solamente falta una persona por contestar. Y Francesco, se me olvida el tercer punto que me recordabas que teníamos que decir. Tutorías, el Experience Kit está actualizado, un poco el tema del networking, trabajo, bueno, en red. Eso, digamos que lo habitualmente lo mencionamos, es decir, depende mucho de vuestra filosofía y del proyecto que vayáis a mostrarnos, pero hay una parte que es la de integrarse en la red que vamos a tejer en esta temporada
de Jurgen Edu, y tenéis, por ejemplo, la lista de Twitter donde podéis seguir a todos los que estamos dentro de Jurgen Edu en esta temporada, y que evidentemente a base de compartir enlaces no solamente en estas sesiones presenciales, sino que a lo largo de la semana generalmente al trabajar en el próximo tema vamos compartiendo y podéis hacer el intercambio expandido. Sí, exacto. Nos vamos en algunos casos pues, abriendo a través de las herramientas que tenemos más personales, entre comillas, a comentar la jugada, ¿no? Lo que estamos preparando, algo que nos haya inspirado, como lo que te pasó a ti, Paco, con la imagen un poco de arranque de hoy. Pues ya está. Genial. Si alguno tiene otra para la sesión que viene, cojonudo. Bueno, y ahora vamos a hacer una cosa divertida, que es que como nos han comentado que los vídeos se cortan cuando cortamos, nos despedimos. Y cuando Francesco me indique, podemos cortar el vídeo. Bueno, pero sigue puesto en sus ordenadores y le dan play. Ok. Un placer. Seguimos, eso, todo eso. Darle caña al blog, alguna cosa que haya podido quedar en el tintero.